tuvo heridas. Sí, se golpeó muy feo. Y espero que te recuperes pronto. Te voy a llamar. Yo espero que me contestes. Quizás estamos viviendo los últimos días de Andrés García. La noche de este miércoles 16 de noviembre se dio a conocer una alarmante noticia respecto a la salud del actor Andrés García, quien, según lo dado a conocer por la revista TV y Novelas, fue encontrado tirado en su casa. Así lo comunicaron a través de una publicación en su cuenta de Instagram. En esta se mencionó: "Mucha fuerza, Andrés García. El actor fue a casa de Margarita Portillo y ahora tiene que estar con oxígeno permanente, manteniéndose en recuperación. Ella fue la persona que consiguió una ambulancia, ya que al actor lo encontraron tirado en su casa. Por ahora todo va evolucionando favorablemente. Al momento se desconoce mayor información al respecto, pero se espera que en las próximas horas Margarita brinde una actualización sobre el estado de salud de su famoso esposo". Y es que algunos de los comentarios en esta publicación de TV y Novelas dicen así: "Olviden su pasado. Es un ser humano como todos, cometió errores y como ser humano se merece cuidados. Margarito lo cuida o no. ¿Por qué estaba tirado y por qué estaba solo? Qué tristeza ver a una persona que en su juventud tuvo todo. Es el precio de los excesos". Este incidente ocurrió después de que el actor, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, vivió episodios bastante delicados en cuanto a su estado de salud. Y es que Andrés García lleva varios meses viviendo la cirrosis que le fue diagnosticada, lo que le provoca dificultad para moverse y contratiempos en la memoria. Además, tiene dolores derivados de una afección en su columna vertebral que han empeorado tras sus varias caídas. Incluso el ex galán de telenovelas como El Premio Mayor ha hablado en repetidas ocasiones que ya siente cerca el momento de su pérdida. Y es que de hecho en su canal de YouTube él escribió: "Se acerca el final de la leyenda viva del cine mexicano". A principios del mes de noviembre, el apodado Consentido de Dios reapareció en sus redes sociales después de algunas semanas de haber desaparecido de ellas y tras haber enviado mensajes de despedida. Durante su ausencia, el padre de Andrés Jr., Andrea y Leonardo García fue objeto de especulaciones, pues al no dar rastro de actividad en redes sociales, se difundió el rumor de que él ya había perdido la vida. Sin embargo, esto quedó aclarado con un nuevo mensaje. A través de sus redes sociales, Andrés García escribió: "A mi público quiero decirle que gracias a Dios no es cierto. Gracias a ellos mi negocio sigue funcionando en el cine, en el programa. Y esto puede ser de pelafustanes que no tienen trabajo, no tienen dinero o no saben hacer cine. Entonces necesitan inventar noticias. Están inventando que morí. Pero pues, salud". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.